Caíso, Onguietorria, Tantaka tantaca Sayo Netara, ¿qué esconde el titular? A comienzos de diciembre, la maquinaria de la derecha mediática española arremetía contra la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y en esta campaña implicaba a la ONG de desarrollo Paz con Dignidad, con cuyo coordinador en Euskadi, Gonzalo Fernández, vamos a conversar. Caíso, Gonzalo. Caíso, José. Leemos titulares. Telemadrid. El Partido Popular llevará a la Fiscalía la subvención de Carmena a una ONG desconocida. Diario La Vanguardia. El PP traslada a la Fiscalía la subvención de Carmena a la ONG de uno de sus asesores. Diario El Mundo. Carmena otorga 500.000 euros a la ONG de un asesor municipal condenado por robar un banco. Bueno, pues estos y otros medios acusaban a, a Paz con Dignidad de tres cosas. Una, de ser una ONG desconocida, una especie de, de nuevo invento. Dos, de recibir mucho dinero al tener a alguien de la asociación en el equipo municipal de Madrid. Y tres, también nos dicen estos medios que esta persona, Luis Nieto, fue condenado por robar un banco. Primera acusación, ¿Paz con Dignidad es una ONG desconocida, nueva? Pues la verdad es que no. O sea, al final, Paz con Dignidad lleva realizando su trabajo públicamente eh, aquí en el Estado español, en Euskal Herria en concreto, en América Latina, en Palestina, en Senegal, hace más de 20 años. ¿no? Y al final, con un trabajo muy fuerte de acompañamiento de sujetos y de eh, comunicación y de investigación y ciencia política, yo creo que somos una organización muy reconocida en muchos ámbitos sociales y políticos y por eso, bueno, pues sí que realmente nos sorprende esa caracterización como ONG desconocida porque vamos, no creo que ni nos acerquemos a, a ese concepto, ¿no? Uh -huh. La segunda acusación es que Paz con Dignidad ha recibido sumas importantes por tener a alguien alguien vuestro en el equipo municipal de, de Madrid Sí eso bueno pues eh, yo creo que también creo que es importante entender todo este proceso en una dinámica ¿no? de fomento de ciertas lógicas reaccionarias y excluyentes en julio yo creo que eh, se dio una campaña del año pasado contra la economía solidaria ¿no? también haciendo eco en el montón digo, a la red clientelar que tenía el gobierno de Carmena en concreto. Eh, con eh, pues ese tipo de apoyo a, esto, a otra economía alternativa, creo que le ha tocado el turno ahora a, a la cooperación. ¿no? Yo creo que en esa, en esa lógica se ilvanan, digamos datos eh, sueltos y se juntan para construir una especie de pseudonoticia ¿no? entre las que ellas es que bueno, pues que al final que hemos recibido financiación eh, vía eh, pues que hay una persona vinculada a paz con dignidad que está en el Ayuntamiento de Madrid trabajando. Es cierto que Luis Hinto Pereira, que ha sido coordinador durante mucho tiempo de Paz con Dignidad está ahora haciendo trabajo barrial y de asesor eh, en Vallecas, pero eso no ha nada que ver con la recepción de subvenciones ¿no? del Ayuntamiento de Madrid, en el que bueno, nos hemos presentado a diferentes convocatorias y quiero que todo el mundo que conoce las convocatorias de cooperación sabe cómo funcionan. Son pues, bien duras, en este ¿no? año hemos conseguido acceder a una serie de fondos. El año pasado no fueron tantos, es decir... En la legislatura que llevamos con Madrid, la mitad de los proyectos que hemos presentado no han sido aprobados. Otros sí, pues bueno, pues, eh, pues creemos que tenemos una fuerza en también la capacidad de desarrollo de proyectos, pero vamos, no ha tenido ningún vínculo porque, por un lado, pues bueno, pues al final él está realizando un trabajo eh, en Vallecas, concretamente. Y paz con dignidad no tiene él ningún vínculo más que el ser socio, por supuesto, pero digamos, está fuera de cualquier órgano de, de, de decisión y de coordinación de, de, la, de la organización en estos momentos. Uh -huh. Bueno, una tercera acusación es sobre Luis Nieto. ¿Quién es Luis Nieto? Y si es, y sí es cierto que fue condenado por atracar un banco, dice. Sí, o sea, como hemos dicho, o sea, Luis es... Es una persona importante en paz con dignidad, no tiene ningún órgano, está trabajando en otro eh, lugar en estos momentos, pero sí ha sido pues eh, parte del grupo fundador de toda la, la organización y bueno, pues una persona de, de referencia, pero con ese vínculo en este momento inexistente o sea, en ningún lado. Y eh, lo que comenta sí fue un hecho ya eh, comprobado. Y bueno, pues al final sí que es importante decir que es un hecho que ocurre hace 40 años, digamos, que ya ha salido mediáticamente. O sea, al final, al inicio de la legislatura precisamente sa sa salió también el vínculo entre el gobierno de Carmena y él y con el hecho este de hace 40 años, bueno, pues no tuvo cierta repercusión. En estos momentos de precampaña es cuando ya sí se vincula ya no solo eso, sino se vincula a la ONG en la que ha trabajado durante mucho tiempo y a una recepción de una serie de subvenciones y con ello se construye pues esta eh, medio fake news o fake new en la que, bueno, pues que el, yo creo que el objetivo sobre todo es vincularlo al tema electoral con Carmena y a la vez yo creo que sumar a esa campaña reaccionaria que hay contra todo lo que se considera eh, pues alternativo transformador. dicho antes fue la economía solidaria, en estos momentos la cooperación transformadora. Aquello ocurrió, ha tenido su recorrido jurídico y demás. Y creo también importante, sin necesidad de justificarlo, que hay que entenderlo en su contexto de aquel momento. ¿no? Vivimos eh, en la época de la transición, esa transición que durante mucho tiempo se nos vendió como modélica y que, gracias a mucha gente, cada vez se ve más como un régimen del 78 en el que eh, se, nos, eh, se nos dio paso a una, a una democracia de baja intensidad en la que ni mucho menos los estándares internacionales de justicia, verdad y reparación eh, después de 40 años de dictadura fueron eh, puestos en marcha y donde había una gran frustración en el movimiento social y político porque veía que esas ansias de democracia real no se daban y por tanto yo creo que no se puede entender aquel acto sin ese contexto y en todo caso decir que es un hecho, eso ocurrió hace muchísimos años y que nada tiene que ver pues, bueno, pues con la actividad actual de paz con dignidad. Uh -huh. El Partido Popular de Madrid afirma que paz con dignidad leo textualmente, no tiene los merecimientos para llevarse las subvenciones a proyectos porque no sois, nos dice, como otras ONGs, como Manos Unidas, Manos Unidas y otras ONGs de verdad. ¿Por qué hace esta comparación el Partido Popular? Bueno, yo creo que eso eh, no podemos entender toda esta ofensiva sin entender también el contexto global, pero también el estatal en el que bueno, pues digamos que posiciones reaccionarias, ¿no? Que antes Quizá no tenían tantos altavoces a la hora de plantear críticas a ciertas políticas. Es obvio la crítica a las políticas de igualdad, la lógica, anti, la lógica patriarcal, la lógica colonial y racista. Pues yo creo que también en este ámbito, pues hay como una voluntad de desmantelamiento de ciertas políticas, pues que saben, eh, pues que pueden generar también eh, dinámicas alternativas o críticas, ¿no? Y sí que yo creo que una de las estrategias que están siguiendo y precisamente lo que comentas va en esa línea es como intentar dividir dentro del mundo de la cooperación. Eh, pues ONGs de verdad o, o cooperación de verdad, ¿no? que a lo mejor puede ir más por la vía más asistencialista, más de mitigación, eh, no crítica ni que cuestiona el sistema, y sí que digamos las ONGs que a lo mejor, según esa opinión, no somos de verdad, somos las que sí tenemos esa voluntad eh, de hacer crítica al sistema, de señalar a los antagonistas eh, y las causas de lo que está ocurriendo. Eh, pues yo creo que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? En realidad, yo no quiero entrar en, en confrontación con, con otro tipo de, co de cooperación, de otro eh, modelo, ¿no? Pues también seguramente puede ser necesario. Sí que creo que es importante defender en estos momentos y lo que creo que está eh, atacado no es tanto la cooperación en sí, en este punto de vista más alisdencial, sino la cooperación transformadora, ¿no? Aquella que realmente puede eh, generar crítica, generar propuestas alternativas y, sobre todo, alianzas entre diferentes sujetos a nivel internacional. Yo creo que ahí está un poco el eje de la crítica que se está haciendo dentro de esa lógica también pre electoral en, en Madrid. Uh -huh. Vamos a profundizar en esta acción de cooperación que lleva a cabo Paz con Dignidad. ¿Qué modelo de cooperación defendéis? ¿Con qué... Contrapartes y en qué país eh, trabajáis. Sí. Pa países. Sí, nuestra. digo, frente a lo que se decía de desconocida, pues bueno, cualquiera que pueda acceder a nuestra página web eh, está toda la información de bueno de dónde trabajamos, qué es lo que hacemos. Pero sí que creemos y nos sentimos orgullosas y orgullosos de defender un tipo de cooperación crítica, ¿no? que cuestiona un poco el statu quo vigente y el sistema en el que vivimos, que creemos que ahí, que ahí responde realmente o ahí se encuentran las causas de la realidad de desigualdad, la de igualdad, la realidad de insostenibilidad, la, la realidad de falta de, de, de cumplimiento de los derechos humanos y de los pueblos que estamos viviendo actualmente. ¿no? Yo creo que ahí está un poco la raíz. Nosotros sí que nos sentimos una organización que, en primer lugar, eh, acompaña procesos, no acompaña sujetos de cambio. Creemos que ahí nuestro papel importante es precisamente en buscar esas alianzas internacionalistas entre eh, sujetos de diferentes lugares y ahí yo creo que nos preciamos precisamente de servir de una manera de instrumento de vínculo entre América Latina y, y Europa, en el Estado español en este caso, también con África, también con, con, con Palestina. Y trabajamos en concreto, eh, pues tenemos proyectos en Centroamérica, o sea, a nivel estamos creando una oficina a nivel centroamericano, en el que trabajamos en estos momentos sobre todo en Guatemala, el Salvador y Nicaragua. Trabajamos también eh, en Colombia con un trabajo de muchísimos años. Trabajamos también en Palestina y finalmente tenemos también hemos abierto como una línea de trabajo también en África con un trabajo en Senegal. No, pero digamos lo que sí nos caracteriza es ese búsqueda de vínculos internacionalistas. Creemos que la llama internacionalista más que nunca es fundamental y también esa, en esa búsqueda de alianzas lo más diversas posibles no cómo poder vincular también movimiento feminista movimiento campesino movimiento sindical y demás creemos que ahí está un poco nuestra, nuestro cuide de la labor y por eso desarrollamos también eh, mucho de nuestro trabajo no solo digamos en el en el sur global sino sí. aquí también ¿no? y por eso el peso de la comunicación y el peso de la investigación crítica sobre todo con Empresas transnacionales y poder corporativo es como una seña de identidad nuestra. Uh -huh. Si tuvieras que destacar algunos proyectos de cooperación que, que estáis llevando a cabo o que habéis llevado a cabo, ¿cuáles destacarías sí. como, como ejemplo o como paradigma de la sí. labor que hacéis? Sí, tampoco me atrevería a señalar ninguno en concreto. Yo creo que, bueno, eh, en función de esos contextos diferentes y en función de esos sujetos que, eh, que operan ahí, tenemos, eh, pues bueno, diferentes iniciativas, ¿no? Quizá por, por lo que he comentado, Colombia, digamos, es un, eh, pues bueno, pues una seña de identidad también de el trabajo eh, nuestro y entonces bueno pues creemos que en este momento no que es de supuesta paz una paz que realmente no llega en la que se sigue criminalizando la protesta en la que se sigue asesinando a líderes sociales no de la de la, del, digamos ni del ni y demás sino de, la, de las comunidades y de los movimientos sociales creemos que nuestro trabajo en regiones muy muy concretas no del sur de Bolívar de Catatumbo del Cauca además en esa defensa de la tierra y el territorio en esa defensa de los derechos humanos y demás creemos que es un, una labor realmente muy importante, pero también creemos que es importante la labor en Palestina, Centroamérica, en Senegal. Yo creo que al final son patrones de funcionamiento con esa lógica de denuncia de lo que está ocurriendo, de apoyo a ciertos sujetos sociales ¿no? y de acompañamiento integral desde la parte más jurídica de derechos humanos hasta la parte más material eh, de apoyo en economías alternativas. Tú lo ibas apuntando, uno de los proyectos estrella de, de Paz con Dignidad en el terreno de la investigación y la comunicación es El Omal el Observatorio sobre las multinacionales en América Latina. ¿Qué es el OMAL? El OMAL es un observatorio que pues, también tiene más de 15 años de recorrido, que surge un poco con, con el objetivo inicial en aquel momento de hacer seguimiento a las empresas españolas que estaban desembarcando en América Latina vía privatizaciones y demás, ¿no? digamos conocíamos los impactos que suelen tener las grandes empresas en, en, en allí donde operan y queríamos hacer seguimiento en concreto pues de aquellas que estaban pues eso llegando de una manera sólida a Argentina a Brasil a México a Colombia y demás a partir de ahí el observatorio digamos eh, manteniendo esa línea tiene como dos eh, ámbitos de, de trabajo una es de denuncia del poder corporativo digamos de Casos de empresas, los impactos que están teniendo, los tratados comerciales, digamos, la, el capitalismo del siglo XXI que se está conformando, ¿no? Y por otro lado, también tenemos una línea de alternativa, ¿no? Frente a esa gran empresa, frente a ese poder corporativo, que es lo que los pueblos, comunidades, movimientos sociales podemos hacer y estamos haciendo? ¿no? Yo creo que en esa dualidad nos movemos, pero sí que tenemos como una seña de identidad precisamente ese observatorio, vinculado también a diferentes movimientos sociales y universidades en Europa y América Latina, y creemos que ahí, pues, bueno, también reside una de las. Partes importantes de Paz Gonzalo, bueno, tú eres autor de, de varios libros sobre la acción de estas empresas multinacionales y también sobre las diferentes alternativas al poder corporativo. El último es este: ¿Mercado o democracia? Me gustaría que nos lo presentaras. Sí, muy brevemente. Eh, lo que vimos, el texto se centra sobre todo en analizar esta nueva oleada de tratados comerciales. ¿no? Al final veíamos que había como un dislate entre el debate político que está generando parece que es algo como muy alejado no el ttip el Z, el tisa y demás pero. En sentido contrario, el impacto político que pueden tener este tipo de, de, de tratados es fuertísimo en términos de desmantelamiento democrático, aún más del que ya vivimos. En términos de reforzamiento de esa ofensiva mercantilizadora. Entonces, lo que queríamos era un poco eh, analizar ese fenómeno políticamente, o sea, pasar un poco de ese análisis más técnico de cada uno de los tratados y entender qué es lo que supone esta nueva oleada, eh, quiénes están eh, protagonizando la misma. Eh, cómo se entienden las diferentes disputas entre los grandes bloques Unión Europea Estados Unidos eh, China y sobre todo digamos analizar esa nueva oleada con los impactos eh, como última instancia pero englobándolos en una ofensiva capitalista que estamos viendo en este momento lo ¿no? que hemos llamado el capitalismo del siglo XXI cómo al final ante un momento crítico no de crisis en las que no hay expectativas de crecimiento en la que hay un colapso ecológico cómo se lanza una ofensiva que realmente nos puede llevar a un abismo muy grande no al final de mercantilizarlo todo o sea, ya nada puede quedar fuera del marco de, 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 del mercado capitalista, de destrucción de los mínimos democráticos que, estábamos todavía, que están todavía vigentes ¿no? y también de eh, una ofensiva de fascismo social, de fascismo eh, político incluso, en el que se posicionan eh, pues estos discursos más reaccionarios. ¿no? Y así vinculamos, digamos, este capitalismo del siglo XXI está muy vinculado también a lo que hemos empezado hablando de, de la denuncia, eh, pues en este caso a Paz Comunidad, por en el fondo realizar una cooperación transformadora. Bueno, por último, Gonzalo, vamos a hablar un poco de libertad de prensa. En los medios que hemos citado, en los titulares del comienzo, ¿os han dado algún espacio para dar vuestra, per, vuestra versión, vuestra opinión? Eh, sí que, bueno, digamos, la noticia sale del mundo. Del mundo se proyecta a la vanguardia, a Antena 3, incluso a la televisión, al programa de la mañana de Susana Griso. Ahí es donde sí que nos dan audiencia para explicar lo que ha ocurrido. Yo creo que bueno, pues eso es de, es de valorar. Y después, digamos, pasa de, de, del caso Luis Nieto a Pazcuinidad, a después ya pues, a hablar finalmente, incluso en Ocai Diario, de una especie de red clientelar de, de, bueno, pues de cooperación con respecto a Carmena y demás. Digamos, eso es un poco el proceso. La noticia es tan burda, es decir, tan cogido con hilos, ¿no? En el que ninguna, digamos, la, la fuente principal del mundo ni siquiera ha querido contrastar lo que estábamos diciendo, que tampoco nos hemos empeñado en que ahí nos den un espacio porque yo creo que la motivación no es ni mucho menos informar, sino más bien desinformar meter eh, y meter ruido eh, precisamente pues, por, para, para ir desmantelando ese tipo de política. Entonces, no hemos buscado ahí ningún espacio, sino en sentido contrario. Yo creo que lo que hemos intentado es en redes sociales, eh, en nuestras plataformas que estamos trabajando, en la cooperación vasca, en la cooperación extremeña andaluza, en la cooperación madrileña, por supuesto, en la cooperación estatal, en los movimientos sociales de diferentes lugares sacar denuncias y declaraciones, yo creo que nos hemos sentido muy arropadas por muchísima gente y creo que en estos momentos de, de, de ofensiva reaccionaria... Nuestra labor eh, como agentes de cambio, agentes armadores, precisamente no quedarnos eh, parados y resistir, sino lanzar una ofensiva. Es decir, aquí estamos, defendemos el trabajo que realizamos, eh, lo tenemos que hacer todavía con un sentido más crítico y, y más transformador. Y por eso creo que por ahí van lo, los tiros: no tanto por buscar espacios en allí donde nos quieren eh, eh, enredar, sino más bien en fortalecer todo ese sector eh, de defensa de, de una serie de políticas y una serie de formas de entender el mundo que creo que en estos momentos son los que están en cuestión. Bueno, pues Villas que Gonzalo, hoy hemos conversado con Gonzalo Fernández, el coordinador de Paz con Dignidad, Euskadi, bakea ta Duintasuna. Zentzurari, manipulazioari eta gezurrari estop esan hemen tantaka telebistan mundu berri baten aldeko borrokalariei espazioa ematen eta emango diegu. Laster arte.